Acabamos de recibir al equipo MIAC, que como toda la población ya sabrá, pues es un grupo de profesores. La gran mayoría, el 75, o mejor dicho, el 75% son de aquí, son novellenses que este fin de semana van a realizar un encuentro, una conferencia, un acto, un evento centrado en la educación y sobre todo lo más importante. Es que es un evento que a nivel nacional está teniendo muchísima repercusión y está posicionando a Novelda como una de las ciudades referentes en el ámbito de la educación. Y eso es ni más ni menos al excelente nivel que tenemos entre el profesorado nativo, el profesorado noveldense. Y aquí tengo una buena muestra de ello. Y es que este equipo de docentes noveldense ha recibido cantidad de premios, tanto a nivel comarcal, comentábamos el premio que recibieron no hace mucho, bueno, en este caso creo que fue en el 2020 el premio de la SER, pero como hemos podido ir observando a través de los medios de comunicación, han sido diversos los premios a nivel nacional que han recibido. Y la verdad, por unas cuestiones o por otras, siempre se ha ido aplazando esta visita o esta recepción. Así que para mí es hoy un inmenso placer recibirlos y sobre todo recibirlos a puertas de un evento tan importante que se va a realizar en nuestra localidad este fin de semana y por el cual desde la concejalía, como ya explicaron en rueda de prensa, por parte del ayuntamiento y del equipo de gobierno les hemos dado todo aquello que han podido solicitarnos y no me queda nada más que desearles muchísima suerte. El evento desde luego que va a ser un éxito y sobre todo lo más importante que es la conversación que hemos tenido que ya no hemos terminado o no han terminado el de esta cita de este año y ya están pensando en la siguiente. Y eso, pues lo que dice es esa actitud proactiva en seguir avanzando y sobre todo, y lo más importante, de que es un evento que se va a consolidar y se va a centrar aquí en la localidad. Así que por mi parte, muchísimas gracias y siempre digo que es Novelda es grande por la sociedad civil, por sus ciudadanos y aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Bueno, pues en nombre de todo el equipo MIAC, agradecer al ayuntamiento, a Fran, a Bartolomé y a todo el equipo por el apoyo que nos ha dado. Como antes hemos estado hablando, bueno, el evento de mañana va a ser todo un éxito. Tenemos 230 inscripciones presenciales y bueno, para nosotros también era importante hacer algo aquí a nivel local, porque llevamos varios años haciendo un tipo de jornadas MIAC en Madrid y Barcelona. Pero tres de los miembros del equipo somos de aquí en Novelda y nunca habíamos hecho aquí nada en la localidad. Y ya llevamos varios meses dándole vueltas, hablamos con Bartolomé, le presentamos la propuesta y bueno, hemos trabajado sobre ella en equipo muy bien. Ha funcionado muy bien y esperamos que mañana pues sea un éxito y que, como ha dicho Fran, pues que no sea ni el primero ni el último, que sea el primero de muchos otros eventos que vayamos materializando y que vayamos haciendo realidad aquí en nuestra localidad.